Hola. Ahí están. Y con todo, luce en latinos eso. Tengo sueño. No, ese no es tu jugo, ese mango. Provechita. Hola. Hola amiga, pues ya nos dimos un baño y me hice esto, pero solamente para que me seque el cabello nada más, porque no me gusta, bueno, si no lo plancho se me esponja, así que solamente para que no se me esponje tanto. Y nada chicas, ahorita les cuento que voy de salida. Quería grabarles algo explicándoles o hablarle algo, no sé, un contexto de este vlog, pero no puedo porque ahorita estoy contra la hora ya. No sé qué pasa con la cámara, pero últimamente como que se nota todo muy difuminado, no sé si ustedes lo notan así. Ahorita está ya como que cambiándose de zapatilla. Y nada, chicas, ya nos vamos de salida. ¿Quieres ese? Ya, espérate, vamos a comprar un heladito. Vamos a hacer mucho calor, chicas, ya vine de la calle. Ya, hermano. ¿Cuánto es? Ya, ya te lo agarro. Miren, chicas, ese es el jardín que yo quiero matricular ahí. Pero bueno, y ahí nos vamos. Bueno, ya salimos a la calle, ya estamos regresando. Y hace mucho calor. Te iba a comprar un helado, pero dije, no, mejor me aguanto. Y como fruto en la casa. Y ahí sí, se salió con su heladito. Vamos a ver qué le tocó. Él quería de mono, pero no sé si va a haber de mono. ¿De qué te tocó? Muéstrame de qué te tocó. ¿De qué te tocó? ¡Es un mono! ¡Como querías! De ya. Ahí ya se te sienta, ahí tiene mesita ya. Qué bonito, provechito. Hola amiga, salúdame aquí, hola. Te saluda. Mi papá que se sienta allá. Ven chicos, filtro a todos. Hola, hay un grande zapato. Mira, un Sonic. Mucho amor. ¿Qué vas a hacer, Guy? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? No, nada. De su paso, sí. Adivina, a ver, ¿qué va a hacer? Mojito de limón. No. Ay, no, yo no quiero saber nada de mojito ya. Nada, nunca más. Todo darle. Ya terminamos de comer.
Y eso es... Eso es... Vamos a hacer pisco sour. 100 onzas de pisco. Tutorial. 100 onzas de pisco. 50 onzas de jarabe de goma. Jarabe de goma, 50 onzas. ¿Está bien eso? Es pisco chileno. ¿Cuántas onzas? 2 onzas de limón. 2 onzas de limón. Azúcar un kilo. Vamos a colocar hielo. Y ahorita te cambio. ¿Katy? Espera. ¿A Katy, no? ¿No te dice mamá? No, ya. Y licuar. Licuamos por 1 hora. De huevo. ¿Cuántas claras de huevos? Poquito. ¿Es de a poquitos eso? ¿Eso alcanzará para todos? No, sí, ahorita va a licuar más. Ah, querías probar. Me quedo. ¡Voy a probar! ¿Hay vasitos? Ok, te miran. ¿Pues unos vasos de este? Dale. 5. No, pero es 5. A mí sírveme acá, por favor. Acá, mira. Anda echando la canela, ven. Ya no está la canela. Ay, y un de repente. Oh, Luz, 1 kilo de canela. Y un de repente nos da para mí. Y aquí. Dale. ¡Ah! Está bonito. Y un de repente calaverito. Estos gays. Estos gays. Y mis calaveritas, el tuyo también. Ya, salud. ¿Sí? Salud, juntos. Juntos, pues, salud. El día de la amistad. En la mesa. Ya vamos a la mesa. Sí, vale. Como no veo, la cámara no puede. De repente nos mata. Ya, feliz día. Salud. Tercer día. Hola, chicas. Las extrañé demasiado. Y bueno, lo que vieron en los clips pasados era el vlog del día del 14 de febrero, el día de la amistad y el amor. Como vieron, yo los pasé con mis amigos y pues mi hijo, que no tiene que faltar. Y imagino que se preguntarán dónde está Squishy. Siempre me preguntan dónde está ella. Pues está de viaje. Bueno, por si acaso digo, por si me lo preguntan. También en este vlog les quise mostrar un poquito de mi rutina de a veces cuando salgo de trabajar. Mayormente llego a esa hora, es lo primero que hago. A veces, bueno, lo que grabé al comienzo de este vlog fue un día muy agotado. ¿Por qué razón? Porque era un día fuerte. Bueno, ya no es novedad que muchos saben acá que yo trabajo por las noches, cosa que ya estoy dejando poco a poco, o sea, que ya no estoy yendo como antes iba. Por esa razón también me quiero enfocar mucho más en los videos que pues trabajar y fuera de casa y así. Así que pues les muestro una rutina. Mayormente es mi rutina de siempre. Cuando voy a trabajar, llego, me hago el skincare, duermo mínimo 2 horas y ya me despierto. Bueno, no me despierto yo. Me despierta mi bebé, que él es mi despertador esencial, mi despertador humano. Y nada, chicas, la verdad espero, sé por acá, por algunas fuentes, de que muchas mamitas trabajan también de noche, sea lo que sea, moza,
en comida, limpieza, hotelería, muchas cosas. La verdad, chicas, no se hagan ideas por ahí, no se hagan ideas. Y pues he visto en comentarios que les gusta ver ese tipo de rutinas. Así que les quise hacer una pequeña rutina de eso. Una pequeña rutina. Ya la había hecho una en videos anteriores, pero quería como que grabar el momento exacto de todo esto. Y bueno, no está de más tampoco decirles que pues nosotras podemos. Tú puedes. Así que pues nada, chicas. Estaba pensándolo mucho, pero dije no, ¿por qué no? Mejor lo hago. De una vez lo grabo y así. Y nada, chicas. Esto es todo por este video. Espero que este video les haya gustado mucho. Voy a empezar a hacer otro, porque me he retrasado subiéndole este video, la verdad. Ya pasó del 14, ya estamos hoy día, voy a ver qué fecha estamos, ¿vale? Estamos ya 20 de febrero y sí, me demoré mucho en subir este video, así que ya lo voy a subir mañana. Ahorita es de noche, así que mejor lo subo mañana. Así que mañana, bueno, hoy día que van a estar viendo ustedes este video, que es martes, mañana pues disfrutar de este videito, ¿no? Y nada, la verdad quise compartirles esa fecha. Me gustó mucho también pasar con mis amigos. Esos amigos que siempre ven, la verdad, en mis videos. Son unos amigos muy cercanos que tengo. La verdad no soy mucho de amistades, pero ya ustedes los habrán visto en alguno y otro videito por ahí. Y nada, chicas, espero que este video les haya gustado mucho. Me gustaría mucho que me dejen un comentario. Les extraño mucho, discúlpenme por ser tan desaparecida, pero poco a poco le estamos echando ganas a todo esto. Así que las veo en un próximo videito, las quiero mucho, me dando unos besos a todas, chicas, a todas.